Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo capítulo de Enófilos. En este caso, y como ya pudieron darse cuenta, será un video un poco diferente y especial. En este caso, estoy en compañía de un amigo mío, que ya le daré su tiempo para presentarse. Y el video de esta ocasión se hará más que nada para solucionar y responder algunas dudas que nos han estado haciendo tanto en restaurantes, clientes, amigos, conocidos, gente que le gusta como todo este tema del vino, para poder conocer más y pues también ayudar a priorizar la cultura del vino aquí en México, más que nada. Bienvenido. Pues me presento, yo me llamo Cris Arango, soy sommelier desde hace 5 años. Tengo una página que se llama también Tintos Distintos, en la que comparto pues un poquito de este conocimiento de vino y trato de ayudar a más personas a que se enamoren pues sobre todo este bonito mundo y todo lo fascinante que es su cultura. Y estamos en, se llama Julieta Restaurantes, es un restaurante acá en la ciudad de Guadalajara. También ya en el videito van a poder ver algunas imágenes, videos del lugar para que también les puedan dar una visita y pues nuestra recomendación también. Y pues empezamos con las preguntas. Muy bien. Una responde Cris, una respondo yo y pues nos vamos a ir turnando y cualquier cosita que queramos aportarle al otro, ¿sí?, será bienvenida, ¿va? Igual también si tienen alguna duda que les vaya surgiendo en el video o alguna que no haya sido respondida, la pueden mandar a las redes sociales como comentario. Ah, y otra cosa, lo dividiremos en dos partes también para que el video no sea extremadamente largo. Empezamos con pregunta para Cris. En México, ¿dónde hay vino bueno? En México, ¿dónde hay vino bueno? ¿Las regiones productoras? Sí, yo creo que aquí podemos englobar. He mencionado algunas regiones, si quieres algunas bodegas que conozcas, que recomiendes. También dónde conseguirlos, ¿no? Dónde conseguirlos, porque lo más importante. Pero en México, ¿dónde encontrar buen vino? Pues generalmente todo el país está produciendo muy buen vino, vino de muy buena calidad. Es curioso que un país que no esté dentro de las franjas del vino haga muy buen vino, pero pues aquí en México es maravilloso por su relieve, por sus climas. En el altiplano, en Baja California, las bodegas más importantes o el pulmón de todo México pues está en Valle de Guadalupe, pero también hay cositas interesantes como Coahuila, que últimamente ha ganado muchísimas medallas, Chihuahua, que está haciendo cosas espectaculares. Guanajuato no se queda atrás, también hay ahí 2 que 3 bodegas que están pegándole duro. Aguascalientes, Zacatecas, menos conocidas, pero también están haciendo cosas muy interesantes que recomiendo que prueben. Y Jalisco, también Jalisco es un estado productor. Incluso la bodega Altos Norte ha estado poniendo muy en alto el nombre del estado en competencias internacionales. Que lo tengamos aquí más cerca, el vino más cerca de nosotros y pues que se esté produciendo en Jalisco. ¿Y alguna bodega que quisieras que tú hayas probado que te hayan gustado sus vinos? Baja California, Coahuila, Durango. Pues entre mis top favoritas o las que más consumo a menudo es, por ejemplo, Santo Tomás, La Cheto, todas sus gamas, se me hacen vinos muy bien logrados, a buen precio. De Chihuahua, Vinícola Santa Clara. También lo que está haciendo Encinillas. De Coahuila, River González. Y pues en Guanajuato, Tres Raíces. La verdad, el proyecto que traen, las variedades de uvas que están plantando, todo lo que están haciendo está muy interesante. Y de hecho también una que yo conozco, Coahuila, se llama Bodega Los Cedros. No la conoces, pero la recomendaría bastante. Va, va. Entonces pasamos a la segunda. Y esta pregunta pues es para mí. ¿Qué es la filoxera? En cuanto a la filoxera, leemos... Bueno, yo en algunos de los videos anteriores, para los que ya hayan visto alguno de esos videos, ya la he mencionado en varios de ellos, porque pues la filoxera es más que nada un insecto que se puede convertir en una plaga y se alimenta de los nutrientes de la vid. Y ya a partir de esto, alimentándose de los nutrientes, pues hace tanto que las hojas como la misma fruta, pues se echa a perder o se muera, por así decirlo, lo que es la planta. En cuanto a lo que mencionábamos de la crisis de la filoxera, esta fue básicamente la plaga de este mismo insecto
que llegó a Europa, empezó sobre todo en España y en Francia, llegó justamente desde Estados Unidos. La llevaron con barcos, en otras plantas la llevaron. Plantas americanas para experimentar en Europa. Esta como importación no querida fue a mediados del siglo XIX, 1800, y ya todo el tema de la crisis fue por ahí de los 1870, 1880, que fue donde empezó todo el tema de la crisis, la plaga, y desafortunadamente muchísimas, si no es que la mayoría de los viñedos en Europa tuvieron que, pues, que destruirse, tuvieron que arrancarse para evitar que se siguiera propagando y que se exterminara o que se extinguiera la vitis vinífera, que es la variedad de planta de vid, que es la que genera, la que nos produce los vinos que probamos comúnmente. Sí, por poco nos quedamos sin vino a nivel mundial. Entonces, la siguiente, ¿qué son los portainjertos? Esto es para Cris. Bueno, los portainjertos fueron como la consecuencia de la filoxera, de pues varios botánicos contemporáneos empezaron a investigar de diferentes nacionalidades europeas, empezaron a ver esta problemática y encontraron la solución en lo mismo que había causado el problema. Las vides americanas ya habían convivido durante muchísimos siglos o a lo mejor millones de años contra la filoxera y sabían cómo lidiar con ella. Cuando la filoxera atacaba, pues estas plantas se protegían de cierta manera, desarrollaban raíces de otra forma, hacia el lado contrario, se seguían alimentando y no fallecían. Entonces la solución fue utilizar la parte de tronco y la raíz con vides americanas y la parte de arriba que fueron un injerto de vides europeas, y así se pudo rescatar la viticultura a nivel mundial. Pues Europa se especializó, se enfocó en las vides que realmente eran rentables, y el Nuevo Mundo agarró o adoptó algunas de estas cepas que ya las dieron por extintas en Europa y las hizo parte de su patrimonio. Por ejemplo, Argentina, que protegió la Malbec y hasta hoy en día. Chile con su Carmenere. También, que ya en Francia no le dieron mucha importancia, no se volvió a replantar, pero estos países hoy en día están haciendo unos vinazos con esas uvas que se daban por extintas. Incluso hay algunas bodegas o viñedos en Europa que sobrevivieron a esta plaga de la filoxera por estar aislados o en ciertas condiciones climatológicas especiales, que por ejemplo la isla de Creta, la isla de Santorini, las Canarias, el Valle de Aosta, que la filoxera no atacó ahí, y hoy en día algunas bodegas lo quieren presumir esto en sus etiquetas, y es cuando le ponen que son vides de pie franco. Entonces pasamos a la siguiente, esto es para mí. ¿Por qué hay vinos de distintos colores? No, bueno. Bueno, entendemos que hay vinos de distintos colores. ¿Por qué? Porque hay uvas de diferentes colores. En sí hay uvas de dos colores, que tenemos primero las uvas tintas y las uvas blancas. Y todo depende de los métodos de producción. Por ejemplo, los vinos tintos se producen a partir del contacto del jugo, que de por sí el jugo de la uva es transparente, salvo algunas excepciones. Ajá. El jugo resulta ser transparente y lo que le aporta es color tinto, en este caso, es más que nada la maceración o el contacto de las pieles con el jugo. Hay un compuesto que se le llama antocianos, que es lo que le da el color tinto al vino tinto, por así decirlo. Tenemos también los vinos rosados, que en sí los vinos tintos son una maceración más larga y los vinos rosados son una maceración más corta. Por eso es que pintan en menor cantidad de rojo o de tinto y lo dejan en rosado. En cuanto a los vinos blancos, el jugo de la uva es transparente. Entonces, para los vinos blancos, pues se omite la parte de la maceración de las pieles con el jugo para no aportar ningún tipo de color y pues pueda mantenerse natural o transparente. Que sí, después puede tomar colores verdosos, amarillos, dorados, por ahí eso depende del tipo de uva o el vino que quieras producir al final de todo. Envejecimiento. La definición oficial del vino es producto obtenido de la fermentación de uva y nada más, no puede haber ningún aditivo, ninguna otra sustancia externa que se le agregue, porque entonces ya no es vino. Y de hecho también, aunado a esto,
se puede lograr hacer vino blanco a partir de uvas tintas. Es muy común, sobre todo para los vinos de champaña, que son, se utilizan uvas tintas, pero terminan haciendo vinos blancos también. Uh-huh. Eso ya es otro mundo aparte, pero también existe esa posibilidad. Y hay otro color de vino que corresponde a nuestra siguiente pregunta. Son los vinos naranjas. Sí, cuéntanos, ¿qué son los vinos naranjas? Los vinos naranjas son mis favoritos. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, son muy interesantes porque es un vino blanco que se elabora como si fuera a hacerse tinto. En este caso, las cáscaras están todo el tiempo presentes en la elaboración del vino. Se maceran, van aportando algo de color, se van oxidando, van dándole al vino tonos dorados, tonos naranjas precisamente, de ahí tiene el nombre. Y también aportan tanino. Es algo bastante curioso que un blanco tenga tanino, pero lo hace bastante interesante, gastronómico. Cuando quieras beber un blanco con potencia, pues yo te recomendaría que fueras por un blanco, un naranja, porque vas a encontrar un tanino agradable, vas a encontrar notas cítricas, pero ya cítricos como secos, como cáscara de naranja, pero ya seca, como por ejemplo frutos secos como la avellana, la nuez, la almendra. Y aparte en boca son súper ricos porque también tienen esa acidez viva de un blanco. Entonces te ayudan a maridar desde pescados hasta frituras, carbohidratos. Capeados. Muy bien con los capeados. Quesos intensos, carnes de ave intensas como por ejemplo el pato. Y pues son un nuevo mercado que se está abriendo camino y que la verdad son vinos muy interesantes. Uh-huh. Estos vinos naranjas también parten de una viticultura ancestral. ¿Ah, sí? Desde hace miles de años antes de nuestra era, los vinos a partir de uvas blancas resultaban ser naranjas porque pues, las civilizaciones antiguas no tenían como tanto conocimiento o tecnología para investigar sobre los vinos. Y los ponían, se maceraban, se fermentaban con tu y piel y salían vinos naranjas desde muchísimos miles de años. Muchos de ellos los podemos encontrar sobre todo en lo que es el mundo ancestral, que es una parte de la historia del vino en Armenia, en Georgia, sobre todo en Georgia. Están ser vinos bastante interesantes. Y incluso hay productores también italianos que se están volviendo referentes del estilo de vino, como por ejemplo Josco Brabner en el Friuli. O Radicon también. Radicon. Y esos ya son unos naranjas super top, se los recomiendo. Fenomenales. Así que para aquellos que piensen o les digan que los vinos naranjas se hacen con naranjas, pues definitivamente no. El vino en esencia no se le agrega nada que sea externo, nada externo a la vid. Perfecto. Entonces pasamos con la siguiente. Estas sí son dos preguntas que se parecían bastante, así que las decidimos juntar. Les respondemos entre los dos. Y son, ¿qué vino comercial común recomendarías? ¿Y qué vino tinto es de calidad y económico? Aquí yo creo que podemos empezar por marcas o bodegas conocidas, a lo mejor de España, de Francia, de Italia, Viejo Mundo o algunas también del Nuevo Mundo, ¿no? Por ejemplo, de España podemos mencionar lo que es Emilio Moro, Brontos, Une, Wisadi, ¿sí? Que al ser bodegas tan grandes, pues tienen vinos de todas las gamas, la más básica hasta la más alta, digamos, ¿no? Y en diferentes denominaciones de toda España. Y por lo tanto en diferentes pues, precios también, ¿no? Sí, desde algunos muy accesibles hasta top. De Francia, que tú nos puedas comentar. Francia, bodegas comunes, calidad-precio. Barton Gestier, Calvet, Maison Castel, también es muy interesante lo que está haciendo Chapotier, también la bodega Doulonnet, tiene algo de producción en Languedoc y también algo de producción en Borgoña, son vinos muy excelentes. ¿De Gerard Bertrand? Gerard Bertrand, sí, es el productor número uno y mi favorito de todo Languedoc. De Italia podemos mencionar dos, a lo mejor Antinori, Frescobaldi, que también tienen vinos en muchísimas partes de Italia, sobre todo Antinori, y pues tienen vinos de
diferentes gamas y diferentes precios también. Pascua también prácticamente abarca todas las denominaciones que están del lado del Adriático, desde Sicilia hasta el norte, y también son vinos muy buenos a buen precio. Portugal tenemos Porta 6, creo que es la, la más grande. Vamos a comunes, conocidos, comerciales, una bodega que trabaja bueno, bien. Fácil de encontrar, también fácil. Aveleda está entrando muy fuerte a México. De México, digo, a lo mejor ya mencionamos algunas otras, ya mencionaste algunas en la pregunta anterior. Pero algunas que puedas repetir o agregar, no necesariamente que sean tus favoritas, pero que tengan vinos económicos, comerciales. Pues, Lacheto, Tres Raíces, River González, sí, creo que son Santo Tomás también. ¿Más? Sí, tienen todas las gamas, todos los gustos, mucha variedad de uva, mucha variedad de estilos. Pueden ayudar a ir descubriendo poco a poco lo que está haciendo México a grandes rasgos. De Estados Unidos, Robert Mondavi, yo creo que sería la sí. que queremos recomendar. Desde las gamas bajas hasta las más top, Opus One y demás. De Argentina. Argentina. Las Zapata, familias más grandes. Sí. Catena, Zuccardi. Zuccardi. Son como la punta de lanza en cuanto a producción de Argentina. ¿Y de algunos otros países más lejanos para nosotros, como Australia? Sí. Yellowtail puede ser. Es como la que más exporta botellas a nivel mundial. Se enfoca mucho en los monovarietales y te ofrece una gran variedad de uvas para que pruebes lo que está haciendo Australia. Penfolds también. Penfolds, aunque ya no es tan económico, pero sigue siendo accesible. Sí. Quisieras meterle un poquito más de presupuesto. Para probar algo australiano un poco más serio. Vale, ¿alguna otra que se nos esté pasando? Porque, bueno, a lo mejor sí varias, pero son de las que nos acordamos ahora, sí, ¿no? Sí, aparte aunado a la pregunta, pues es como las que más fácil puedes encontrar en una carta de un restaurante, en un wine bar, en una tienda de vinos, un supermercado. Sí, son como que las más comunes, las que más traen las importadoras a México. Wow. Seguimos con, ¿se puede saber si un vino es bueno solo viendo la etiqueta o tienes que probar para saber si es bueno o mal? Se me hace una pregunta interesante. Y pues más que nada dedicada a aquellas personas que apenas están entrando en este mundo y como que tienen un poco de pena o timidez para preguntar y a veces como que no quieren. Sí, de hecho me ha pasado. La gente se va por las etiquetas de ahí está bonita, este dibujito me recordó algo, me lo llevo. Pero pues lo importante de la etiqueta no es el dibujo, sino la información que está ahí escrita. Te habla de un productor, te habla de una región, te habla de una uva, te habla de un estilo. Y eso, conforme vas probando vinos, es lo que realmente va importando, te va diciendo si ese vino va a ser acorde a tu perfil o no. Sí, también aquí, digo, para aquellos que sí están un poquito más metidos o adentrados en el tema del vino, si conocen o reconocen ya alguna denominación de origen, pueden pues buscar esas denominaciones en las mismas etiquetas, sabiendo que por lo general las denominaciones de origen pues son un poquito egoístas. Egoístas, aunque también podrían ser como un sinónimo de calidad. Sí, también. Aunque, pero como también has mencionado tú, una denominación de origen puede ser normalita y un vino de mesa puede sorprender, ¿no? Ajá. Pero también, por ejemplo, si van a un restaurante o centro de consumo, también pues obviamente se pueden acercar a las personas que trabajan ahí. Estoy ¿sí? seguro que con todo gusto pues les van a guiar para que puedan encontrar un vino que pues les pueda gustar al final de cuentas, ¿no? Y atreverse a probar algo nuevo, algo diferente, la mayoría de las veces es muy recompensante. Y vamos a la siguiente, hablando de etiquetas. ¿Qué significa superior en las etiquetas italianas? Superior. Ok, es una palabrita que pues tiende a lo mejor a malinterpretarse. Puede ser usada como marketing, pero la verdad solamente nos habla de que es un vino italiano que alcanzó cierto porcentaje de alcohol mínimo que le pedía su denominación de origen. Creo que el mínimo está como en el 12%. Pero hoy en día con el calentamiento global, pues cualquiera lo rebasa, así que ya esa
esa mención en la etiqueta creo que va a caer en desuso. Se va a tener que revolucionar porque pues hoy en día estamos encontrando vinos en el mercado de 13, 14, 15, 16, 17% alcohol, porque así lo está causando el clima. Y a raíz de eso también está pasando lo contrario, como cada vez hay gente más preocupada por su salud, gente más fitness, y bueno, también cuidar la salud de los consumidores, toda esta parte de la tendencia que arrancó con los naturales, con los orgánicos, y pues hoy en día también este tema de lo light, de cuidarse del consumo de alcohol, porque pues a final de cuentas todo en exceso hace daño. Sí, aquí no propiciamos el exceso de nada. Cada quien consumo responsable. Sí. Y aquí paramos la primera parte y en unos minutitos más. Bueno, no, bueno, minutitos para nosotros aquí. Pero el próximo video saldría en unos días posterior a este. Y que cualquier otra pregunta que tengan y gusten hacernos, con todo gusto pueden dejarla en los comentarios. Hasta luego. Bien.